Infieles, el santuario es violado. Hermanos, arrastraos desde vuestras madrigueras. Despertad a mi llamada. ¡Despertad! Aquí hay un poder funcionando. Lo presiento. No estoy segura de su origen. Tengamos cuidado. Este sitio huele mal. Huele a muerto. Ni que lo digas. Siento tu presencia, siento tu presencia. Estás cerca. Bien, has encontrado mi armadura. Póntela, Adam. Te cabrá. Aunque eres algo más estrecho de hombros que yo en mis tiempos. ¿Y de qué podrá servir? Es cuero curtido y plata, chico. ¿Qué más esperabas? No. Solo bromeaba. Te librará de lanzas y puñales contra los impíos. Te escudará el corazón y guardará el alma. Pero presta atención. El más astuto de los peligros viene de dentro. No se percibe mucho tu presencia. No es mi presencia la que percibe, señorita, sino el poder del mismísimo Kuirass. ¿Se puede haber corrompido de alguna manera el mal de este sitio? Nunca. Lo que percibes es la fuerza que el Kuirass ha acumulado durante siglos. Gracias. Te podríamos necesitar. Me debo ir ya. Suerte. Parece que no funciona. ¿Qué demonios es todo esto? Adam, no tengo ni idea. Thank you.
Mapa, pero ¿de dónde? Florentine, otra vez. Ha sido muy tierno por su parte. Boceto de una espada, como ninguna que haya visto. ¿Qué es esa mancha en la parte de arriba del pomo? Esto es exquisito. Mira el trabajo alrededor del cristal. Podría decir que es francés, a no ser por el diseño tan peculiar. Está quemado en la pared. ¿Quemado? ¿Seguro? Cerrada. ¿Alguien anda a ciegas? Demasiado adornado, ¿no? Mira esta fabricación, la piedra en la cabeza de la joya. Se parece a la que llevaba mi padre alrededor de su cuello. ¿Podría ser mágica? Parece estar cargada de alguna manera. Tiene uso limitado. Algo que ver con movimiento, creo. Golpéalo contra el suelo cuando quieras usarlo. Eso parece ser el método de activación. Pero ten cuidado. Sus reservas de poder son bajas. Creo que solo funcionará una vez. ¿Qué habrá podido quemar esto en la pared con tanta precisión?
Parece que no funciona. Sistema solar. Venus marcada por algún motivo. Tanto como la Tierra de todos los planetas. ¿Venus? Ah, sí, la estrella del amanecer. Es otro nombre para Venus. 1779. Flore y Maison. Francés. Mademoiselle, a veces me sorprende. Boceto de algo. ¿Dónde...? Algún sitio donde todavía no hemos ido. Sistema solar. Venus marcada por algún motivo. Tanto como la Tierra de todos los planetas. ¿Venus? Ah, sí, la estrella del amanecer. Es otro nombre para Venus. Sistema solar. Venus marcada por algún motivo. Tanto como la Tierra de todos los planetas. Conocido como Estrella del Amanecer, el planeta que guía a Lucifer por el cielo. Pluma y tintero. A alguien le gusta usar un método antiguo. Y caro, plumilla de oro. ¡Guau! Wow, parece como algo serio. Diario, piel atada y adornada. ¿Qué es el diseño de la portada? Adornado con la inicial F. Hay algo que sobresale de las páginas. Llave de plata. Bonito trabajo. Thank you.
Yo me pregunto si el jardinero del que habla Florentine en su diario es Rafael, o es uno de los otros. Rafael dijo que era el último. Eso significa que en algún momento del pasado hubo más. Si lo es, significa que ha estado por aquí tanto como Florentine. Evidentemente, el jardinero que Florentine menciona en su diario es Rafael. ¿Hay algo más en el diario que lo corrobore? Florentine menciona que a nuestro regreso de la torre, Belial le dijo que los jardineros habían vuelto, y que eran los responsables de las muertes de los demonios que vigilaban las puertas. Parecía que Rafael tenía amigos. El gran poder. El diario menciona el gran poder. ¿Habla de Dios? Al contrario. Florentine hace referencia en su diario sobre el gran poder cuando un miembro del templo enloquece y Florentine le amenaza para usarle en algún sacrificio. Entonces sacrifican a sus miembros. Vaya forma de hacer negocios. Asuntos de este templo. ¿Hay algo en el diario? ¿Algo que se me ha pasado? Parece ser algún tipo de orden religiosa. Según el diario, algo más que seguidores trabajando con Florentine. Menciona poderes. Poderes oscuros. Me parece que este libro tiene las respuestas a unas cuantas preguntas. Sin duda. Vamos a darle un repaso minucioso, ¿vale? Esto parece algo que Elf podría llevar. Quizá. Hay alguna conexión a algo. No puedo ser más clara. Todos los gráficos del observatorio muestran Venus. ¿Venus? Ah, sí, la estrella del amanecer. Es otro nombre para Venus. Claude Florentine, este Elias Camber, su paquete y sus mentiras. ¿Quién demonios es? Claude Florentine, alias Elias Camber. De acuerdo con estos pergaminos, él fue caballero templario y sacerdote de este templo, el Templo Estrella del Amanecer. El primer registro escrito de este diario es de 1330 y el último de 1521. Venga ya, Rebeca, eso le haría tener cerca de 200 años. Y con él estando aquí, más de 500. Eso no puede ser posible. Florentine, Claude Florentine. Alias ese hijo de puta mentiroso Elias Camber. ¿Qué demonios hace aquí? Para ser más exactos, ¿qué quiere de mí? ¿Algo más en el diario sobre la Cámara de la Piedra del Alma? Bueno, parece que se encuentra en un sitio llamado Seol. Algo pasó allí. Algo sobre una espada y fuegos del infierno. Parece verdad. Seol, este sitio. ¿Sabes algo, señorita Trevisard? En el Viejo Testamento, Seol es la versión hebrea del infierno, o parte de él. Comúnmente considerado como un sitio donde los muertos existen como sombras, o como un sitio tormentoso para el malvado. Deberías sentirte bien en casa. Parece el infierno. Rafael dijo que es posible llegar hasta allí a través de la torre. Infierno. Esto es una locura. Raisel, aparentemente el espíritu guardián de Rakia. Es lo que pone en el diario. Rakia es dominio de Raisel. ¿Alguna idea de cómo es Raisel? Normalmente aparece como un hombre alto, vestido de negro. Le anuncia el sonido de cadenas y llaves. Su verdadera forma es la de un humanoide monstruoso con alas esqueléticas.
pero esa forma nunca es vista excepto por aquellos que guarda en su torre. Gracias a Dios.